están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy recibí una súper agradable y hermosa sorpresa. Estoy acá en mi institución, el CET ProPromae Magdalena, que como ustedes ya saben y he mostrado en muchos videos, en la institución donde yo trabajo, y los invito a que vengan a matricularse. Hay muchísimos cursos para poder estudiar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El administrador me dice: profesora, ¿esto le servirá? Obviamente no me lo ha regalado a mí, lo ha regalado para el salón. Este es el salón, miren, y está quedando porque el lunes empezamos clase, estamos ordenando las aulas. Y me ha regalado, miren, crochets. A ver, este es tres. Uy, se repiten en tres, en cinco, en cinco. Oh, hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro crochets de 5 y cuatro crochets de 3. Me los ha regalado, bueno, para el salón. Y también palitos de tejer. Están amarraditos con una lana. Los ha tenido, dice, en el almacén. Seguro vino de alguna donación. Y miren, ¿qué números son estos palitos? Ay, 8. Ahí está. 8. Todos son iguales. Sí, acá también lo dice. Mire, en el empaque dice silver 14, 35 centímetros, 8 mililitros, 8, 8 milímetros, de 8 milímetros. ¿Cuántos pares de palitos me han regalado? 2, 4, 6. Creo que esto, ¿qué puede ser? No sé. Ya sé que el canal es de tejidos, así que cae a pelo este tipo de regalo. Va a quedar para el salón, no es mío. No lo considero mío, pero yo lo cuido como si fuera mío. Ya entra a ser parte del taller de tejido, así que se vienen nuevos videos, creo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría más videos? Yo ya en mi canal les invito, hay videos a crochet donde estoy enseñando paso a paso el crochet de la manera más básica. Sé que en muchos canales de YouTube hay videos donde te enseñan maravillas a crochet. Es más, yo los veo. Pero miren qué casualidad, llegaron estos palitos y estos crochets. Quería compartir con ustedes porque, bueno, es un regalo para mí. Revistas, lanas, crochet, palitos son maravillosos. Y bueno, lo que quería compartir también con ustedes es que me preguntaron qué es la horquilleta. Y la horquilleta, voy a mostrar cuál es, porque también he recibido varios comentarios. Les voy a mostrar cuál es. Horquilleta es esto. Es unos dos, ¿cómo se podría decir? Dos palitos de metal, son de aluminio, con dos varitas de plástico que tienen orificios. Estos orificios es para poder achicarlo un poquito más. O sea, si yo quiero que el diseño, la horquilleta se trabaja con el crochet. Si yo quiero que mi diseño de horquilleta sea más chico, pues muevo uno de los palitos acá y listo. Entonces, es la horquilleta. Muchas de las alumnas me decían, porque tengo un video de tejido a máquina donde enseño a hacer una falsa horquilleta que es con la máquina de tejer. Quizás más adelante me anime a hacer más videos enseñando la técnica de horquilleta, que yo realmente la adoro. A mí me encanta la horquilleta. Les voy a mostrar una chompa que hizo mi mamá y una prenda que hice yo. Las tengo, las dos. En este video también voy a aprovechar en mostrarles. Porque esta horquilleta, aunque no lo crean, tiene años. Quisiera saber qué marca es que es tan buena. Debe ser de marca Clover, una de esas. Tiene años y esta horquilleta ha sido de mi mamá. Y yo tejo con esta horquilleta. Yo tejo. Entonces, ahora les muestro la chompita que hizo mi mamá con horquilleta. Es maravillosa. Es cuando yo era una niña, adolescente. Aún la conservo. Y luego les muestro un polito de horquilleta que he hecho yo. Así que ahorita les muestro. Esta es la chompa que me hizo mi mamá cuando tendría aproximadamente 13, 14 o quizás 15 años. Estos detalles que ven acá, esta es la horquilleta, miren. Esto es horquilleta, que se trabaja con el crochet. Estos son los empalmes que quedan como trenzas. Y mi mamá siempre ha tejido a mano. Mi mamá teje precioso. Ya les he enseñado proyectos que ha hecho mi mamá. Esta es una chompita cuello Jorge Chávez. Me acuerdo que es con una lana cisne, cisne bebé, no lo sé. Miren, todo es a crochet. Las pretinas, imitación pretina, que es con el crochet.
La manga me encanta porque ella ha comenzado de acá y ha terminado acá. Preciosa. Esta chompa la conservo con mucho amor. Tiene las manos de mi madre. Con tanto amor me hacía. Me acuerdo que tenía, quizás la consiga en algún momento, la encuentre. De este celestito tenía su falda. En este punto, que era una como minifalda. Y la usaba pues para el invierno, mi chompita cuello Jorge Chávez en horquilleta. Eso lo ha hecho con esa horquilleta que les mostré hace un momento. Y con la misma horquilleta yo he tejido esto. Estas dos prendas las tejí con horquilleta. Miren, este detalle es horquilleta. Este de acá. Esta parte y esta parte. O sea, no solamente se hacen empalmes en forma de trenza. Tú puedes hacer pastillas, puedes hacer cruzados. Me voy a ir más atrás para que vean. Ahí también. Por ejemplo, este detalle es la horquilleta. Aquí le he dado en forma circular. Le puse una pastilla crochet y es un polito de verano. Recuerdo que una alumna me regaló el material y me dijo, Miss, téjase algo. Y yo, bueno, amo tejer y amo el algodón. Y agarré y me hice este polo de verano. Bien, ojalá les guste. Miren, miren, ahí está. Ustedes pónganme por favor en sus comentarios qué les pareció los trabajos en horquilleta. Y nos vemos muy pronto, cuídense mucho. Estoy ambientando mi aula, miren cómo va quedando. Ya haré un video y ya va quedando poco a poco. Ahí está. Listo, nos vemos. Terminó este video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos prontito. Chao, chao.